Buenas noches. ¿Quién de ustedes es el enfermo? ¿Enfermo? Yo creo que usted se equivoca. Perdón, señora. Tal vez la equivocada sea usted. Las dolencias que yo trato no son perceptibles a simple vista. Y en la mayoría de los casos a mis enfermos les cuesta pudor decir la causa de su padecimiento. ¿Entonces usted es médico? Soy sexóloga. Ah. Y me llamo Helma Frick-Frick. ¿Frick-Frick? Nieta de Gunther Frick, famoso sexólogo, austriaco colaborador de Freud, e hija de Rudolf Frick, gloria de la sexología alemana. Pero mis íntimos me llaman la doctora Fricky Fricky. Ahora entiendo por qué está usted en este programa. En una gran cantidad de seres humanos existen problemas sexuales. En un porcentaje muy alto provienen de la psiquis. Es aquí donde está el problema. No... Usted ya me entiende. Sí. Pero, ¿y usted me preguntaba que a qué he venido? Este hombre está enfermísimo. No hay más que verle. Tiene la mirada insatisfecha. Gran represión en la sonrisa. Flacidez en donde no debiera estar flácido. No, no se preocupe. Para trastornos de psiquis, la doctora Friki Friki. Rosita, toma nota. ¿Cuál es su problema? Dígame, ¿qué problema tiene? Ninguno. ¿Ningún problema sexual? No, funciona. Bueno, mire, maravilla. Conmigo. ¿No? Déjese de excusas, que yo sé lo que me digo. Deje a un lado la timidez y vamos a comenzar por el principio. ¿Cuándo, a qué edad inició usted su vida sexual? Sinceramente. ¿A qué edad? ¿A qué edad? A los 5 años. A los 5 años. Fardes conmigo, no. Todo hombre tiene problema. O problema de exceso o problema de defecto. Es decir, o necesita mucho chipirrindín. O no llega a chipirrindear lo necesario. ¿Cuál es su caso? Este. ¿Qué ha hecho ella? Que soy muy chico y... Yo creo que le vamos a hacer la prueba... de sus estímulos sexuales. Mire atentamente a mis plantas. No solo a los ojos, ¿eh? Mírelas bien, las bien. ¿Tú? Tampoco se pase, ¿eh? Vamos a ver, chicas, la prueba del tacto. Bien, deme la mano. Como podrá apreciar, es una mano recia, firme, que lógicamente pues, no le puede transmitir ningún impulso erótico. ¿O se lo transmite? ¿Le transmite algo erótico? Sí. Hombre, gracias. Vamos a ver. Ahora le gusta dar la mano a una de mis ayudantes. Y vamos a ver, intente usted adivinar cuál de ellas es, la rubia o la morena. La rubia. Ah, muy bien, va usted muy bien encaminado. Muy bien, muy bien. ¿Y qué le gusta más de ella? Ya no me acuerdo cómo era. Malamente va usted. Bueno, ¿qué nota? Dígalo sin pudor. Nada, no nota nada. No nota nada. Oh, bah. La cosa está peor de lo que yo pensaba. Bueno, suelte la mano. Suelta. Bien, pues lo suyo, hijo mío, está bastante fácil. Está clarísimo. Tenga esto. No son inyecciones. Ni... Esto es uno cada... después de cada comida. No debe masticarlos ni debe tragarlos. Debe usted... Bueno, ya me entiendo. Y recuerde, para trastornos de psiquis, la doctora Friki Friki. Buenas noches.